Regreso, agradecemos su preferencia, su sintonía y aquí en TN23 nos caracterizamos, como siempre se lo decimos con Andrea Sandoval, por darle a conocer la información de última hora, porque usted se va a informar en un horario preciso y esperar lo que está pasando si se puede enterar aquí en el transcurrir de los detalles de la noticia. Lamentablemente seguimos hablando de ciertas imprudencias en ruta, una de ellas de las más preocupantes para las autoridades, a pesar de que es una ruta privada, es la ruta Palín-Escuintla, antes del peaje. Hace 3 semanas hablábamos de un accidente similar en donde una camioneta o un autobús de transportes Esmeralda llegó a impactar a las garitas de peaje justamente hace unas 3 semanas. Hoy hablamos de algo similar en donde un autobús, en este caso de Rutas Tropicana, llega a empotrarse en las garitas y ahora hay un cierto problema en relación a la cobertura, por supuesto, de los daños materiales. La persona al parecer se quedó en el sitio responsablemente, el conductor sí hubo lesiones en su ayudante, pero ahora lo que compete es qué hacen las autoridades en este contexto. Sabemos que la ruta es una ruta privada que requiere del pago respectivo en las garitas de peaje. Adelante, entonces tenemos ahora mismo, me comenta la producción, a Juan Carlos Aquino, él es vocero de Provial, y por supuesto queremos saber cuál es la postura de esta entidad ante una situación como esta que se da en reiteradas ocasiones en un lapso de menos de un mes. Adelante, Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué compete hacer ahora? ¿Qué proceso lleva este tipo de situaciones? Gracias, Odilia. Nuestra motorizada ya está trabajando en lo que es el kilómetro 40 a la autopista Palín-Escuintla. Ya se ha señalizado el área y se está desviando el tránsito para las garitas que están despejadas para que no genere ningún hecho de tránsito. Más que el que se dio del bus de transportes Tropicana que colisionó con una pipa que hasta el momento se está desviando si está cargada o no o qué tipo de combustible traslada. Pero no se reportan personas, gracias a Dios, y en ese momento se está desviando el tránsito. No se genera mayor inconveniente en lo que son las garitas del peaje que van con sentido hacia el sur. Juan Carlos, esto ocurre en reiteradas ocasiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Al parecer es una imprudencia o una irresponsabilidad en el exceso de velocidad, según lo que los pasajeros una y otra vez denuncian por parte de los conductores, que es lo que desfoga este tipo de situaciones en el país. De hecho, es de forma irresponsable que uno de los pilotos no ven que la velocidad máxima en los sectores de garitas es una velocidad prudencial de entre 30 y 40 kilómetros por hora, porque obviamente van a encontrar congestionamiento en este pago de peaje. Pero sí, estamos trabajando con operativos de control, pero esto sí ya es irresponsabilidad del piloto porque está viendo que el tránsito está detenido en el sector y no prueba sus frenos antes de llegar a este congestionamiento. Rápidamente, Juan Carlos Aquino, ¿nos podría usted corroborar? Tuvimos la comunicación hace unos instantes con Celeste Rosales por parte de CIVA. Ella es vocera de esta empresa. Sin embargo, nos comentaban que van a habilitar carriles reversibles. ¿Cómo están ustedes apoyando en la seguridad vial para evitar justamente que hayan otros accidentes derivado de lo que ocurrió hace unos minutos? De hecho, el carril donde se dio el hecho de tránsito ya está cerrado. No hay mayor circunstancia de peligro en este sector. Se está desviando el tránsito a las otras garitas. Yo creo que no es necesario realizar el carril reversible porque están habilitadas 2 o 3 garitas más y no genera mayor inconveniente en el sector. Perfecto. Gracias, Juan Carlos Aquino. Te tendremos ahí en comunicación. No perdamos la misma para poder continuar hablando. Mientras tanto, tenemos por otro lado otra arista de la información, la postura de la DGT, por supuesto que es importante conocerla. Tenemos ahora también en línea al vocero de esta entidad, Héctor Ramírez, que en segunda ocasión en esta mañana nos permite la comunicación ahora para hablar de este nuevo accidente de tránsito allá en el kilómetro 40. Buenos días, Héctor. Un gusto poderle entrevistar. Me gustaría preguntarle ahora qué le compete a la DGT en la investigación de este caso y qué procedimiento deben hacerse. Gracias, Rodrigo, muy buenos días. Efectivamente, ya estamos viendo el video que ustedes han transmitido y que está en las redes sociales, donde se ve cómo ese autobús imprudentemente pasa de un carril hacia el otro. Ahí se nota que hay una excesiva velocidad. Esto es una imprudencia totalmente del piloto. O sea, ellos regularmente circulan por esta ruta, entonces tienen que tomar sus medidas de precaución. Y como ya lo decía el vocero de Provial, ellos saben que van a encontrar tránsito más adelante, máximo conociendo esta ruta. Entonces hay una total imprudencia. Lo que corresponde ahora como Dirección General de Transportes es citar al porteador. Digamos que el día de mañana tendría que estar llegando ya con toda la documentación del autobús
y también y proporcionarnos cuál es el nombre del piloto. Esto es lo que nosotros hacemos como dirección y posteriormente ya en base a esto aplicamos las sanciones correspondientes. Acá hay definitivamente el piloto puso en peligro la vida de las personas, de los usuarios que iba transportando. Podría aplicarse una sanción de hasta 20.000 quetzales por eso, independientemente de las otras, tenemos que establecer ahora si tiene el seguro, si está registrado y también si el piloto está debidamente identificado en la Dirección General de Transporte. Estas son otras sanciones que se podían incrementar, pero sí, como tú bien comentas, hay una total imprudencia por parte del piloto. Afortunadamente, con el sistema limitador de velocidad que se va a estar incrementando allá en las unidades, pues esto ya no va a ocurrir porque no van a poder exceder los 80 kilómetros por hora. Y como bien decía Juan Carlos Aquino de Troyán, en este lugar no pueden exceder los 40. Entonces, estas son las sanciones que la Dirección General de Transportes podría imponer. Bueno, Héctor, y tomando en cuenta lo que hablábamos, que sucedió en el mismo punto hace unas 3 semanas aproximadamente, pero era un autobús de Rutas Esmeralda, ¿cómo han avanzado las investigaciones? ¿En ese momento ya se realizó algún tipo de sanción en contra de esta empresa de transportes? ¿O cómo procedió la DGT desde su competencia? Sí, déjame ver, lo que dice este autobús, cuando lo buscamos en nuestros registros, aunque tenía en los laterales el nombre de Esmeralda, no pertenecía a esta empresa y sí estaba registrado ante la Dirección General de Transporte. En este caso, pues, se aplicó una sanción de 20.000 quetzales, luego los demás documentos que sí estaban en orden y ya se le habló al porteador que si hay una nueva accidente por parte de esta unidad del piloto, que ya se inicia el proceso de cancelación de la línea, porque no podemos permitir que estos conductores, porque no somos responsables de llevar la vida de los usuarios, sigan cometiendo estos abusos. Al piloto se le impuso una sanción de 5.000 y se sancionó con 6 meses de suspensión. Estas son parte de las acciones que la Dirección General de Transporte hace. Sin embargo, pues tenemos que seguir trabajando, porque recordemos que aunque los porteadores hablen con sus pilotos, al final el que le va manejando esta unidad es el conductor y él es el responsable de la vida de los usuarios. Y por eso trabajamos conjuntamente con Provial y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para tener mayor presencia en las carreteras. Sin embargo, siempre hay malos conductores. Hemos tenido un descenso en los accidentes, afortunadamente, y este año llevamos 50. Esto va relacionado desde los pequeños hasta los grandes, como le ocurrió el día de hoy. Y el año pasado, en ese mismo periodo, teníamos un total de 75. Tenemos 15 accidentes menos, pero tenemos que seguir trabajando y sobre todo hacerlo consciente en estos conductores, que respeten la vida de los usuarios y sobre todo, y principalmente la vida de ellos también, ¿verdad? Claro que sí. Héctor, para corroborar y que la población en general que nos está sintonizando esté clara en esta situación, cuando hay un accidente, ¿qué es lo que compete a la empresa que tiene como propiedad este tipo de autobuses? ¿Qué es lo que deben poseer? ¿Qué es lo que la DGT de inmediato corrobora y evalúa cuando se da un accidente de esta índole? Sí, lo primero que podemos saber es si está registrado el autobús. La mayoría de autobuses que han estado registrados, procedemos a ver también si tienen la póliza de seguro vigente. Si en dado caso no la tienen, son 15.000 quetzales de multa. Si el autobús no está registrado, son 25.000. Si se presenta la denuncia ya en tribunales, también procedemos a ver si el piloto estaba registrado. Todos los pilotos tienen que estar registrados. Si en dado caso no lo está, pues hay una sanción de 15.000 quetzales. Y ya posteriormente a esto se pueden iniciar los procesos de cancelación, de reiteración de multas, de accidentes, o bien la suspensión. También procedemos a suspender a los conductores que en este momento son los encargados de ir manejando estas unidades. Y aprovecho el espacio de Luis para mencionarte que es importante que nos denuncien. La denuncia nos ha ayudado bastante a disminuir el número de accidentes y lo pueden hacer al teléfono 520. Este teléfono funciona las 24 horas, lo trabajamos conjuntamente con Provial y algo bien importante es que nos proporcionen el número de placas de la unidad que va cometiendo la falta, ya sea que va a excesiva velocidad, que el piloto va dando por teléfono, cualquier anomalía que nos la denuncien, y eso nos ayuda a nosotros para poder accionar, ir al lugar donde está el autobús y tener esto como atención y disminuir los accidentes.
O sea, debe existir una denuncia, por supuesto, por parte de las personas agraviadas. En este caso, CIVA debe continuar con el proceso de denuncia y además la evaluación de los daños a propiedad privada que se genera con este tipo de percances. ¿Han evaluado a través de alguna mesa técnica todas las entidades a las que les compete la seguridad del transporte público urbano y extraurbano, Héctor, en relación a qué se puede hacer en este punto? Porque en reiteradas ocasiones hemos visto lo que sucede. ¿Han pensado, por ejemplo, en colocar reductores de velocidad en este punto antes de llegar a la garita de peaje de la autopista? Sí, entre las acciones principales que se han tenido por estos accidentes son la presencia de autoridades como Provial. Ellos somos encargados de ver todo el tema de seguridad en carreteras. Nos ha funcionado, como te comento, tenemos una disminución de accidentes. Estas acciones han funcionado, sin embargo, pues, siempre hay percances que ocurren y tenemos que trabajar sobre esto. La comunicación interinstitucional se mantiene siempre. Ahora, como tú mencionabas, acá las autoridades del peaje, pues, nos tenemos que reunir con ellos y ver qué acciones se toman para evitar a partir de ahora estos percances. Pero Provial siempre mantiene a sus autoridades en las diferentes carreteras y eso nos ha ayudado a evitar cualquier tipo de percance en estas vías. Gracias entonces, Héctor Ramírez, de antemano por la comunicación que nos permite brindar en vivo aquí a través de TN23 sobre lo acontecido. Son temas realmente en Guatemala que se dan en reiteradas ocasiones. Hay una alta incidencia de este tipo de situaciones en las que lamentablemente los más afectados son terceros. En este caso, los usuarios de transporte público que se ven en la necesidad de abordar estas unidades que en la mayoría de los casos no tiene personas conscientes conduciéndoles. Lamentablemente hablamos de una velocidad moderada, se dice, lo decía Juan Carlos Aquino, nosotros no lo estamos inventando, lo dicen los expertos en materia de seguridad vial, hay que transcurrir, hay que trasladarse a 30 kilómetros por hora y lamentablemente vimos la velocidad a la que se estaba conduciendo este vehículo de transporte de pasajeros antes de llegar a la garita. No sabemos si falló el sistema de frenos en el caso particular de hoy y por la mañana, pero es lo que estamos reiterando, la situación del mantenimiento de las unidades. Esto le compete directamente a la empresa de transportes a la que pertenece cada una de estas unidades. ¿Lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? ¿Con qué regularidad lo hacen? ¿Hacen el cambio de estos consumibles que son los neumáticos? ¿Hacen siquiera el servicio menor de las unidades? ¿Los llevan a revisión? ¿En qué condiciones están? Todo esto es un contexto bastante amplio que hay que tomar en consideración porque pone en peligro vidas humanas. Seres humanos se están transportando diariamente por estas rutas. Y hablamos de lo que sucede hoy, pero hace unas semanas, hace 3 semanas para ser exacta, comenzando justamente el mes de octubre, tuvimos un escenario similar en el mismo lugar. Esto quiere decir que hay una alta incidencia, se está evaluando, hay una mesa técnica por parte de CIVA, ya lo decía la vocera de la empresa, Celeste Rosales, pero no se ha llegado a consensos con las gremiales de transporte que se encargan de viabilizar el transporte hacia el sur del país. Esto no solo puede ser de una área o de un lateral, debe ser un trabajo, una mesa técnica constante en donde se den a conocer detalles de qué es lo que está ocurriendo, donde pasen informes semanales de cuáles son los accidentes que se dan regularmente para evaluar cómo se puede ir mitigando. Debe haber detrás de esto una brigada encargada de seguridad y deben ser escuchados. No solo generar documentos oficiales, sino debe haber una capacitación. Lo decía en esta mañana Héctor Ramírez de la DGT, el vocero, que los conductores de este tipo de transportes deben de ser capacitados por INTECAP, ser certificados antes de salir a ruta, antes de llevar consigo vidas humanas. He aquí el video de hoy, vamos a verlo y antes pues me gustaría comentarles el peligro que ustedes ya vieron que corrió esta persona, este policía que hacía unos instantes justamente había estado en el punto en donde lamentablemente llega a empotrarse este transporte Tropicana. He ahí la forma en la que queda la camioneta, también subida en las partes de contención de las garitas, en la fila número 4. Estas son las filas que han sido cerradas, las garitas de peaje 4, 5, 6, por el tema de la investigación que ya comenzó por parte de las autoridades. He aquí la razón por la que es un peligro. Este hombre que estaba trabajando sin pensar en lo que iba a pasar,
pudo haber fallecido hoy de no haber sido justamente a tiempo que él corre hacia el lado izquierdo sin siquiera pensar lo que estaba por ocurrir. He aquí la razón por la cual hablamos de la mitigación de riesgo, reguladores de velocidad en los autobuses. Esto se ha hablado en reiteradas ocasiones. Ya llegamos a noviembre y tenían hasta este mes los transportistas para colocar esos reductores de velocidad cercanos a la garita. También debemos hablar por los antecedentes que ahí ya se tienen en la ruta Palín-Escuintla. También tenemos las imágenes, me comenta la producción, de lo que ocurrió hace unas 3 semanas aproximadamente de la ruta Esmeralda, que es una situación similar que conlleva las acciones que ya mencionaba Héctor Ramírez por parte de la DGT, que compete una sanción pecuniaria que debe ser erogada por el transporte que presta el servicio y también la sanción o la suspensión de 6 meses de la licencia de los pilotos. En este caso, hablamos de un piloto que se queda responsablemente en el lugar a pues ser sometido a las autoridades tras lo que ocurrió, a hablar con las autoridades de su testimonio, a dar sus declaraciones de lo que ocurrió. Le falló el sistema de frenos, pero hace 3 semanas no fue lo mismo. El piloto en aquella ocasión, por la crisis nerviosa, porque es un tema psicológico, no sabemos cómo vamos a reaccionar, huyó del lugar. Lo dijeron los usuarios que luego fueron entrevistados, que justamente él venía a excesiva velocidad. Son temas que se van tocando lamentablemente solo como medida correctiva, no preventiva, y debemos ya empezar a analizar en esto, en estos casos, lo que está ocurriendo, porque son vidas humanas. Lo reiteramos, lo que aquí se tiene en vilo. He ahí las imágenes, estaremos pendientes de darle más detalles, más información. Y pues otro tema también podría ser una rampa de frenado como las que están colocadas en la RN10 para descender a Antigua Guatemala por cualquier emergencia. También se puede pensar en esto en la autopista Palín-Escuintla, tomando en cuenta lo que está sucediendo en las últimas semanas. Son muchos temas a evaluar, muchos temas a poner sobre la mesa que deben ya de inmediato comenzar a hablarse y ponerse en rigor y ponerse, por supuesto, a llevar a cabo por parte de los transportistas.